¡Hola amantes de la música! ¿Cómo estáis? ¿Queréis saber qué grupo de música argentino ha sido clave en la historia de la música latinoamericana? Bueno, quédate conmigo porque en este vídeo te voy a contar algo que ni te imaginas. Si te gusta este tipo de contenido, dale un buen like. Pero si eso no es suficiente, espera a ver lo que viene después de la intro. Allá vamos. Sí, 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 amigos, hablamos nada más y nada menos que de Soda Stereo, uno de los grupos de rock en español más importantes de todos los tiempos. Y como no, aquí en la Wikid Musique, en Kid para Músicos, Kid para Músicos. Nos gusta hablar de lo que mola. Y sin duda, Soda Stereo se lo merece. Pero antes, ¿sabes lo que se dice de ellos? Que son la razón por la que el rock en español no habla inglés. ¡Toma ya! Entonces, amigos, ¿cómo nació esta banda que se convirtió en leyenda? Eh, vale, dejo lo del acento argentino que no es lo mío. Pues todo comenzó en Buenos Aires, Argentina, a principios de los años 80. Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti se juntaron para cambiar el panorama musical. ¿Y cómo lo hicieron? Fácil, mezclando el rock con el pop y la música electrónica. Y así, amigos, nació Soda Stereo. Pero no todo fue un camino de rosas, ¿eh? Aquí en la music también nos gusta contar curiosidades, los secretos más oscuros. ¿Sabes que el primer concierto de Soda Stereo fue un completo desastre? Sí, sí, amigos. No había un alma en el local y la que había se fueron antes de tocar su último acorde. Pero como decía mi abuela, todo lo que empieza mal acaba bien, ¿no? Y vaya se acabó bien. Soda Stereo creció en popularidad y comenzó a arrasar en las listas de éxitos de toda América Latina. Canciones como De música ligera, Persiana Americana o En la Ciudad de la Furia se convirtieron en himnos. Y sus discos alcanzaron cifras de venta que dejaban a los demás con la boca abierta. Pero Soda Stereo no solo fue famoso por su música, también por sus conciertos. Eran una locura. Pirotecnia, juego de luces y pantallas gigantes. Y todo eso en los años 80 y 90 cuando eso no era tan común. Soda Stereo fue pionero en todo, incluso en el uso de las redes sociales en sus últimos años. Sí, amigos, estos tíos estaban en todo. ¿Y qué me decís de las peleas internas? Porque sí, amigos, eh, Soda Stereo también tuvo sus roces como cualquier banda de leyenda, pero nunca dejaron que eso los detuviera y siguieron adelante como auténticos guerreros del rock en español. Desafortunadamente, amigos, todo lo bueno se acaba. Soda Stereo se separó en 1997 y cada uno de sus miembros siguió su propio camino. Pero como el ave fénix renacieron de sus cenizas en 2007 para ofrecer un último tour de despedida, me verás volver y vaya si volvieron. Fue rotundo éxito y demostraron una vez más por qué eran y siguen siendo leyendas. Pero amigos, no todo podía ser alegría en esa historia. En 2014, Gustavo Cerati, el alma de Soda Stereo, nos dejó para siempre. Pero como él mismo cantaba en De música ligera, nada más queda, nada más queda. Pero alto ahí, que la música de Soda Stereo nunca morirá. Sus canciones siguen sonando en nuestras cabezas y en nuestras fiestas. Y siempre nos recordarán a esos tres genios que un día decidieron cambiar la historia de la música en español. Y así, amigos, termina la historia de Soda Stereo en la Wicked Musique. Pero no en nuestros corazones. Si te ha gustado este vídeo, dale un like así de grande. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y comparte este vídeo con todos sus amigos que seguro que quieren saber más sobre esta gran banda. No olvides escuchar la música de este humilde servidor Oliver Luna que intenta seguir el legado de estos grandes. Hasta aquí llega este episodio de la Wicked Music. No te pierdas el próximo vídeo y hasta entonces que seas feliz y que la música te acompañe. Hasta la próxima amigos. De música ligera. De música ligera.